Lo primero que este proyecto lo que busca es reducir al máximo el enfrentamiento de las víctimas, niño, niña, adolescente, de algún delito sexual o otro delito grave, con el sistema procesal penal. Y por lo tanto se busca que ojalá sea dos entrevistas, una en la etapa investigativa, donde va a haber un entrevistador especialmente capacitado que tiene que estar dentro de un registro que va a nombrar el fiscal, y otra en la declaración judicial, donde nuevamente, ¿no es cierto?, va a haber un entrevistador nombrado esta vez por el tribunal, también tiene que ser un entrevistador capacitado. Y que para el resto de las diligencias que se tengan que practicar o las audiencias, se puede utilizar efectivamente la grabación de alguna de estas entrevistas. Solo en casos excepcionales, ¿no es cierto?, podrá realizarse una segunda entrevista investigativa. También en algunos casos se puede utilizar la prueba anticipada. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que niño, niña, adolescente tenga que enfrentar efectivamente el juicio oral, aún en sala especializada y con entrevistador, sino que sea la misma entrevista investigativa la que pueda utilizarse también como prueba anticipada. Es decir, lo que busca esto es proteger a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de tener esta victimización secundaria producto de tener que repetir una y otra vez lo que le pasó, como ocurre hoy día, ante los policías, ante el fiscal, ante los peritos, ante el juez de garantía, ante el juez oral, y muchas veces en más de una oportunidad. Por eso es que nos parece a nosotros que esto protege efectivamente la integridad psicológica de nuestros niños. Nos parece un gran proyecto, muy necesario, que de alguna manera eleva los estándares de protección de nuestro sistema procesal penal. Por eso que le dimos una tramitación muy expedita, lo pusimos en tabla y le dimos prioridad, porque creo que los niños, sobre todo los niños víctimas de delito, no pueden seguir esperando. Tenemos que darle la atención que se merecen, y por eso que en pocas semanas saqué este proyecto en la Comisión de Constitución como presidente, y estoy muy contento y felicito también a la sociedad civil, a los padres y madres que han tenido la valentía de organizarse, también a las juezas del Poder Judicial que han impulsado esto, también desde el Ministerio Público. Creo que hoy día es un gran día para los niños de Chile, especialmente para quienes han sido víctimas de delitos sexuales. Estamos felices, estamos súper agradecidos también de los diputados que le pusieron todas las ganas, todo el esfuerzo en que esto de una vez por todas pudiera salir. Costó un montón, pero la verdad es que nos alegró mucho de que ahora la votación fuera mayoritariamente, o sea, no hubo abstenciones. Quiere decir que logramos de alguna forma que todos se conectaran con que los niños ya no podían seguir pasando por la victimización tremenda que lo estaban haciendo y que el sistema debía cambiar. La felicidad es tremenda, la verdad. Y lo único que nos queda ahora es agradecimiento a cada uno de los diputados, especialmente a los de la comisión que trabajaron en este proyecto. Personalmente, mis hijas fueron entrevistadas 7 veces en un periodo de 2 años y los demás papás de la agrupación bordean en la misma cantidad. También tenemos una estadística que es los niños que fueron entrevistados versus los papás que no quisieron seguir la senda de la justicia, digamos, de hacer la denuncia. Y tenemos ahí que algunos niños han avanzado más versus los que tuvieron que ser entrevistados estas 7 veces, que debería ser a lo mejor al revés, porque están inmersos en un sistema que debería protegerlos, y no es así. Entonces, si ya tenemos esta comparación, nosotros entendemos y logramos hacer entender, por lo menos ahora a los diputados, que lo estamos celebrando mucho, es de que el sistema tiene que cambiar, el sistema no puede seguir así. Los niños quedan con un trauma tremendo, que cuesta mucho que sane. Y para eso todos los días están dando una guerra, tremenda batalla por salir de eso. Pero si a la vez el sistema los vuelve a reactimizar, llamándolos una vez, otra vez y otra vez, contándole lo que le sucedió, no solamente a una persona, sino que a distintas personas, el daño viene a acumularse. Entonces es peor. Como papás que vivimos esto, la verdad es que nosotros ya no podemos hacer nada, nuestros hijos ya se fueron dañados por un sistema realmente que los vulneró. Pero ahora estamos felices de que los que vienen, porque lamentablemente van a venir otros, van a poder estar inmersos en un sistema que los va a tratar realmente con mucho cuidado y como niños, y en un lugar y en un entorno que realmente tenían que estar. No era una oficina cuadrada, fría, sino que en un entorno que los va a acoger para que ellos se puedan sentir, digamos, seguros de poder contar lo tremendo que les pasó.